Good morning, buenos días, Shukmaisky. So, today in art, we are going to be listening to another story. The video is going to be underneath this video again. Hoy lo que vamos a hacer es vamos a escuchar otra historia similar a lo que hicimos ayer. Va a estar debajo de este video y luego va a haber otro video de cómo dibujar lo que estaba en el libro. Similar to yesterday, we are going to be drawing something from the book, so I want you to be paying attention, especially to the colors of each monster, because the story we're going to listen to is called The Color Monster. The Color Monster. Quiero que pongan mucha atención, especialmente en los colores de los monstruos que van a estar en el libro, porque vas a tener que escoger cómo vas a dibujar el tuyo. Okay, so before we start, I want to go over our objectives for our lesson today. Antes de comenzar, vamos a platicar tantito de los objetivos de la lección de hoy. Okay, so today in art, I'm going to hear about the color monster. Hoy en arte voy a escuchar sobre the color monster, que significa el monstruo de color. So that I can learn how colors can show different emotions. Para poder aprender cómo colores pueden mostrar diferentes emociones. I know I've got it when I've created my own monster and colored it in the color that shows the emotion I am feeling today. Sé que lo entendí cuando he creado mi propio monstruo y lo he coloreado con el color que muestra la emoción que siento hoy. So for whatever reason, if you don't have color crayons or you don't have anything to color with, you can leave it white. And then on the side, tell me what color you would have chosen. Si no tienes colores, lo que quiero que hagas es, lo puedes dejar blanco y al ladito quiero que le pongas el nombre del color que hubieras coloreado tu monstruo si tuvieras colores. Okay? So what I want you to do right now is go ahead and listen to the story and then we'll talk in a little. So lo que quiero que hagan ahorita es escuchen la historia del video que está aquí abajito y luego vamos a estar platicando sobre lo que vamos a hacer. Pay attention, pon atención. See you in a bit. Nos vemos en un ratito.